cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Aunque a veces no, ya lo sabéis. Y bueno, quiero deciros unas cuantas cosas. Alguno de vosotros me habéis mandado un email y me habéis preguntado que qué pasa, que ya no subo tantos programas, que si ya no voy a subir más, que si lo voy a dejar, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero bueno, por Dios, hombre, dejadme un poco respirar. Creo que han sido pues 2 semanas sin subir ningún vídeo. ¡Hombre! ¡Poquito, por favor! Bueno, pues voy a ser totalmente sincero. Resulta que estoy metido en otro proyecto. Estos programas de este canal, ya sabéis que lo hago de manera desinteresada en mi poco tiempo libre. Y ahora mi poco tiempo libre pues lo tengo que ocupar también en este nuevo proyecto. Que los que me seguís en Facebook ya sabéis que es un documental. Así que lo siento mucho, pero a partir de ahora subiré los vídeos cuando sea posible, que puede ser pues uno cada 15 días, uno cada 3 semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, las preguntas que me soléis mandar, ya deciros que solamente voy a contestar aquellas que no sean repetidas. Porque últimamente, estas 2 semanas, me habéis mandado alguna que otra pregunta, pero ya están contestadas en programas anteriores. Así que os ruego que entréis en el blog www.entrenasindoping.com y ahí entréis en archivo, que está a la derecha, abajo, y veáis todos los programas, tranquilamente. Si no tenéis nada que hacer una tarde. Y bueno, pues ahí veis todo lo que he presentado y veréis que casi todo está ya respondido. Y si buscáis algún tema preciso, pues arriba tenéis un buscador. Pincháis, por ejemplo, estoy buscando un vídeo de Vince Gironda. Pues buscáis Vince Gironda y ahí os salen los programas que tengo de los entrenamientos de Vince Gironda, por ejemplo, o la dieta de Vince Gironda. Así que nada, dicho esto, hoy quiero hablaros de una cosita que me parece muy interesante y realmente muy satisfactorio. Os quiero presentar, ya os he hablado además de ella alguna que otra vez, a Virginia de la Calle. Hace unos cuantos meses, bueno, casi ya un año, hicimos un vídeo tutorial de, bueno, cómo se debe posar a la hora de las competiciones de culturismo natural. Os voy a poner el vídeo para que lo sepáis y lo veáis. Ahí vamos. Efectivamente, aquí estamos. Casi en marzo del 2016 recibí la visita de Virginia de la Calle y entonces el que era su entrenador, Juan José Sánchez, y bueno, pues estuvimos haciendo ese tutorial de poses, como veis, pues aquí, pues haciendo doble bíceps, la expansión dorsal, etcétera, 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 todas las poses de las competiciones de culturismo natural. Y como veis, podéis observar, pues todavía a esas alturas, pues Virginia presentaba un índice alto de tejido adiposo, En junio, es decir, ese vídeo se grabó en marzo, pues 3 meses después fue la competición. A partir de esa fecha, pues aunque ya sabéis que yo no entreno atletas de competición, pero sí ayudo, y unos cuantos ya lo saben, y además han mejorado mucho gracias a los consejos que he podido darles, pues le dije que tenía que seguir una serie de parámetros para mejorar su físico, porque yo le notaba que estaba un poquito, digamos, ahí estancado y que no había mejorado pues todo lo que su potencial yo observaba que podía pues obtener, ¿no? Efectivamente, le dije unos parámetros de entrenamiento, de dieta, de descanso, de todo lo que concierne a, bueno, pues una preparación de culturismo natural, me hizo caso. Y bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo que acabamos de grabar. Vamos allá. Pues, como veis, esto está recién salido del horno y fijaros el cambio. O sea, parece otra persona. Han pasado, pues, meses, alrededor de 10, 11 meses, de un vídeo a otro. Y fijaros qué cambio de manera natural. Hay que decir, además, que Virginia tiene una serie de patologías que nos impiden entrenar como quisiéramos. Entonces eso todavía ralentiza
mucho más el proceso, porque si no estaría todavía aún mejor. Y pese a esas patologías que tiene, ella nunca ha tirado la toalla, por eso es digno de encomiar y por eso os quería enseñar este vídeo, porque siempre la gente muestra excusas, es que si me duele aquí, es que si me duele allá, es que tengo este problema, es que tengo... Pues mira, ella con una serie de patologías sigue entrenando duro, sigue haciendo la dieta como hay que hacer y sigue mejorando. Poco a poco, sí, como tiene que ser, de manera natural, por supuesto, puesto que somos contrarios al doping. Y aquí lo veis, cómo ha mejorado toda su musculatura, cómo ha mejorado esa definición muscular, esa forma, ese tono, el bíceps, el tríceps, los deltoides, los pectorales, los oblicuos, que ya los marcan, los abdominales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso su punto débil también ha mejorado y seguramente, pues, todavía va a mejorar más porque, bueno, ya sigue, pues, trabajando en ese sentido. Hay que decir que parte de ese entrenamiento lo ha hecho con kettlebells y lo hace con kettlebells, con lo cual, pues, también se demuestra que las kettlebells no solamente sirven, pues, para personas normales que quieran mejorar su forma física un poquito, sino que también son una herramienta muy valiosa para atletas de competición, como es este caso, y para mujeres, ¿eh? Virginia tiene la intención, si todo va como está planeado, pues participar en el próximo trofeo Steve Reeves, que tendrá también lugar en junio. Así que, bueno, ya habéis visto su gran mejora y, bueno, pues ya lo habéis visto, o sea, como he dicho, o sea, una gran mejora y para mí pues es un orgullo que una persona que haya seguido mis consejos pues haya pues mejorado de esa manera tan espectacular y teniendo en cuenta sus patologías que hacen que todo su progreso sea aún más lento. Pero aún así hay que quitarse el sombrero y darle un fuerte aplauso. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa, que ha sido un programa especial. Y deciros que próximamente subiré más vídeos, no preocuparos, que no me pasa nada. Simplemente que estoy con el otro proyecto y lo doy abastos. Eso sí, os voy a decir dos cosas. La primera, no pain, no gain, no Brexit, no piana y no Trump. Que ayer ya la ha vuelto a armar con otra cosa de esa, que le gusta hacer cosillas así para decir, bueno, yo las hago porque como soy el presidente y aquí soy el jefe, a tomar por saco todo lo demás. Pues nada. Ahí, otra cosita de esa, de esta, así ha sido, eso sí, que ha vuelto a derogar una cosa que había hecho Obama, que Obama había limitado que las personas que tuviesen deficiencia mental pudiesen comprar armas, lógicamente, porque claro, si ya está el tema como está allí en Estados Unidos, que cada dos por tres hay un tiroteo, pues claro, que encima el tío está mal de la cabeza, pues le estás dando más facilidades para que lo haga. Pues nada, el señor Trump ha dicho, derogado, que se vuelvan a comprar armas todo el mundo, aunque estén mal de la cabeza. Pues nada, así irá el país. Y la segunda cosa que os quiero decir, escuchad bien porque esta tiene miga, En estas dos últimas semanas, he cogido 7 kilos de masa muscular limpia. Sí. 7 kilos en dos semanas. De manera natural, por supuesto, porque ya sabéis que yo el doping, vamos, algo que toco así me da yuyu. 7 kilos. Que os preguntaréis, ¿cómo? Si es imposible, de manera natural, ¿cómo es imposible? Pues, es posible. Es muy posible. Y te voy a decir cómo. ¿Qué cómo? Pues con las manos, así. Ya tengo una tontería. Bueno, pues nada, que muchas gracias por vuestra atención y saludos cordiales.